Gonzalito, Sarita, que ellos se vengan hacia acá y vengan preparándose porque tienen algo especial también que presentarnos. Un acordeón por allí, aleluya. ¿A cuánto le gusta? ¿Sabe qué? A mí me gustan mucho los instrumentos estos porque para mí es la cosa más difícil. Yo digo, yo no sé cómo pueden, ¿verdad? A veces uno ve las cosas un poquito mucho más difíciles, pero le doy gracias al Señor porque tenemos aquí entre nosotros a nuestro hermano Gonzalito. Igual que le doy gracias al Señor por todos ustedes, todos los invitados que han podido llegar hasta acá, que hemos estado enviándoles recaditos, enviándoles muchas gracias a los pastores Clara y Jaime, a las visitas que tenemos por acá también, amigos, hermanos. Luego les vamos a estar dando una bienvenida más oficial, pero quiero darle un aplauso sobre todo al Señor, porque el Señor nos ha permitido tener aquí por su mente. Gracias al Señor por su vida. Gloria a Dios, porque es algo especial para mí. Después vamos a tener algunas sorpresitas. Aleluya. Amén. ¿Estamos listos? Amén. Dios le bendiga en esta noche, amados hermanos. Estamos contentos de poder participar de este culto de agradecimiento a Dios primeramente y a nuestro hermano y amigo David Montediocas, quien nos une una bonita amistad por muchos años. Así que estamos contentos al Señor primeramente y a toda la familia Montedioca de estar unidos a cada uno de ellos. Y en esta noche en particular me siento muy contento por encontrarme con mucha gente, como decimos en Cuba, de la vieja guardia, como es Dieguito, su hermana Débora, Fernandito, su esposa René, y el hermano Jaime, pastor allí en Ciego Hidalgo y la por muchos años, su esposa también, los hermanos Gonzalito y muchos más tal vez que hayan por ahí, que en estos momentos no recuerdo los nombres. Pero a todos ellos le damos también las gracias a Dios por habernos dado el privilegio de habernos encontrado en el mejor lugar, que es la casa del Señor. Muchas cosas en esta noche pasarían por nuestras mentes de aquellos tiempos, pero lo más grande y lo más hermoso es que un día como hoy estamos reunidos en la casa del Señor. Primeramente dando gracias a Dios por nuestro hermano David, que cumple un año más en los caminos del Señor. Y le pedimos al Señor porque cada día ilumine más su camino de David delante del Señor y que Él pueda alumbrar en este mundo también. Así que para Él y toda su familia, las bendiciones del Señor. Así que vamos a cantar este himno que lleva por título: En tu ser un dulce canto gozarás.